Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática. Me ves algo raro, ¿no? ¿Sí? No estás acostumbrado a verme así con una gorrita. Bueno, pero no es cualquier gorrita, porque si yo la doy vuelta, te vas a dar cuenta, ¡chanán!, que está nuestro amigo Ángelo. Ya se está haciendo popular, ya tiene su propia gorra. ¡Qué bárbaro! Bueno, pero hablando de Ángelo, entonces, a ver, que venga y que se presente con todos nosotros. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros también estamos muy contentos, claro, nuevamente, porque primero porque tenemos aquí, te estamos haciendo popular, Ángelo, mirá, estás aquí dentro de la gorrita del profe, y bueno, y obviamente festejando un mes muy importante, muy especial, porque está lleno de festejos, el día de la primavera, entre uno de ellos, y ya que tenemos la posibilidad de jugar, como han pasado unas alas y unas hermosas semanas anteriores llenas de juegos y sorpresas y entonces día del profe, día del maestro, de la secretaria, del estudiante y demás, y ahora el día de la primavera, podemos decir que bueno, estuvieron participando de muchos juegos en muchas salas. Entonces aquí, obviamente, en nuestra sala de informática también vamos a hacer lo mismo. Y en esta oportunidad, Ángelo, te cuento, le vamos a presentar un juego, antes que me preguntes seguramente, porque me vas a preguntar qué traje para hoy o no. A ver. ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Viste, sabía que me ibas a preguntar eso. Así que bueno, te muestro que traje para hoy un juego muy, pero muy entretenido, porque este juego está en la plataforma Android, pero también está en la plataforma iOS para aquellos que tienen, obviamente, el celular de la manzanita, el celular Apple, o sea, para que nadie se pierda esta hermosa aplicación llena de juegos, ¿eh? Tercero, presta atención, el nombre es Plato. Funciona para las plataformas iOS, para la plataforma también Android. Es una hermosa plataforma, sí, que vamos a poder, también es considerada como red social, considerada como programa. Básicamente esta plataforma, obviamente, la podemos descargar de forma completamente gratuita de la aplicación Play Store. Es una aplicación que tiene muchísimos juegos, por ejemplo, mira, aquí tenés algunos como el pool, como el 8, que es muy parecido al juego del 1, hay juegos de fútbol, del básquet, bueno, hay un montón de juegos que vos vas a poder, digamos, divertirte, jugarlo con tus amigos. Mira la cantidad de personas que se pueden jugar online. Es una plataforma muy entretenida para poderla descargar y disfrutar con tus compañeros, amigos y obviamente con el profe también, que en algún momento la vamos a jugar entre todos, ¿sí? Pero obviamente esto viene acompañado de ¿qué? De actividades, ¿eh? Actividades que obviamente aquí vos vas a tener que contestar en el cuadernito, ¿sí? Bueno, básicamente no sé si ya conoces alguno de estos juegos, ¿eh? Después obviamente me vas a contar cuál es el preferido tuyo, ¿ok? Bueno, vamos entonces aquí a las preguntitas, a ver qué nos dice. Primero, indica los pasos a seguir para descargar Plato. ¿Te acuerdas que yo te comenté de dónde lo descargas? Bueno, básicamente tenés que anotar en el cuaderno los pasos a seguir, uno por uno. Después la número 2 dice, ¿bajo qué plataforma se puede jugar Plato? Tache la que no corresponda. O sea, ¿bajo Android o bajo iOS? Acuérdate, si vos decís no, funciona para las dos, entonces no tachas ninguna. Y si vos decís, bueno, funciona solamente para uno, tacha la que no va. ¿Dale? La número 3 dice, nombra como mínimo 5 juegos que podemos encontrar en Plato. Recuerda que mencionamos varios, ¿eh? Y si no, si lo tenés al Plato, te puedes fijar ahí, bueno, anotás el nombre de estos 5 juegos. Y la número 4 y última dice, mencione cuáles de todos estos juegos, ¿sí?, que contiene Plato es tu preferido, ¿eh? ¿Cuál de todos estos juegos que contiene Plato es tu preferido? Así que bueno, básicamente es sencillo, es fácil, es para entretenerse y poderla pasar muy lindo en familia. Así que bueno, ya que seguimos con el juego,
Vamos nuevamente con los juegos de la presentación de la semana por nuestro amigo Ángelo. Preséntalos, por favor. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, bárbaro, perfecto. Aquí entonces estamos en el juego. Hay una nena que está enojada. Acordate que el juego del error, este reloj que está aquí, no juega. El reloj ese no juega. Ahí está. Debe estar enojada porque seguramente no la dejan jugar a plato. Y no sé qué estará pasando ahí, pero me parece que tenemos que encontrar la diferencia, porque si no me voy a enojar yo, porque siempre me ganan, nunca puedo ganar yo. Y bueno, ahora cuántas diferencias, a ver, tenemos que encontrar 3 diferencias. A ver, una encontré, 2 encontré y la tercera diferencia no la encuentro. Siempre la última diferencia es la más difícil. A notar los pequeños detalles, ¿eh? Pero bueno, como siempre me parece que me has ganado vos. Y bueno, y yo me voy a tener que ir pensando que en algún momento te voy a ganar. Así que bueno, nada más. Entonces terminó el juego, terminó la clase. Nos despedimos, Angelo. Hasta la próxima entonces. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Bueno, será entonces así. Hasta la próxima semana. Ciao.